Hola, hola Lupe, hermosuras, Lupe. ¿cómo están? Espero que se encuentren súper, súper bien. De antemano les damos las gracias por acompañarnos en una emisión más de Café entre Amigas. Y pues antes de que pasarles a mis amigas para que se presenten, que yo creo que ya las deben de conocer, pero si son nuevos aquí en este espacio, pues ahorita que nos digan cómo están en sus canales independientes. Y pues el tema de hoy está bastante interesante y es el de amor en libertad, pero voy a dejar que se presenten mis hermosas. Hola, muy buenas noches. Yo soy Saraí de Saraí Unboxing y más. Muchas gracias, Flo, por darnos un espacio en tu canal. Y pues bienvenidos sean todos ustedes a una nueva emisión de Café entre Amigas. Muchas gracias por estar aquí y gracias por su apoyo. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Liz Andrade del canal Mundo Beauty. Chicas, muchísimas gracias por estarnos acompañando en un episodio más de Café entre Amigas. Y ya vi que tú me quieres para tus bloopers, por eso no me dijiste, ya estoy grabando, ya te vi, mana, ya te vi. Ya me conoces, ¿para qué me invitas? No, pues por eso, ya me di cuenta. Ya me di cuenta que nos Y no quieres es mentira agarrar. de lo del yoyito. ¿Cuál yoyito tú? Pues del moquito. Ah, no, pues yo te dije que traigo alergia. Por Ya eso te digo que no es te y si mentira. te tardas más en grabar más noche, voy a terminar aquí congelada. Bueno. Pero bueno, vamos a dejar que se presente Rox. Hola, hola, Rox Hernández de Un Perfume, Una Historia, pues en una emisión más de Café entre Amigas en la casita de mi hermosa Clau. Guapa. Gracias, amiga. Y pues empecemos con el tema. Y pues como venimos diciendo, se trata de amor en libertad y es un tema, híjoles, bastante interesante, muy amplio, porque pues de aquí saldrían muchos subtemas y no es tanto solamente no sé cómo ustedes entenderán el concepto de amor en libertad, no es que ames y que tengas esa libertad de hacer lo que tú quieres, o sea, porque también no se trata de eso, sino de si tu amor, a quien tú amas, es por decisión propia. ¿A qué me refiero en este tema? A que hoy en día, pues todavía se sigue dando esa situación en la que hay parejas que las obligan a estar juntas, no porque se quieran, no porque estén enamoradas, ya sea que por X razón alguno de ellos, pues sea en la adolescencia, ya sea porque son mayores de edad, pues se embarazan y la familia dice, no, ¿qué van a decir los demás? ¿Qué va a decir la sociedad? Así que te casas, pero a lo mejor tú no te quieres casar con esa persona, porque chin, ya la regaste y todo, pero, o a lo mejor hasta fue planeado, ¿no? El de repente decir, ay, pues vamos a tener un hijo, pero no vamos a vivir juntos. Pero una cosa es que tú lo decidas y otra cosa es que tu familia te obligue a tener esa relación con esa persona, y lo cual es bastante difícil porque, pues, imagínense toda una vida vivir con una persona a la que no amas. O sea, supuestamente, pues, amas o dicen el amor que viene después, porque en varias películas lo hemos platicado, que en aquella ocasión de la película del Diario de una Pasión, donde se dio con esta actriz que la obligaron sus papás a casarse con el hombre que no quería y con el tiempo lo fue queriendo porque pues él era muy respetuoso con ella, le daba todo, pero al final de cuentas vivió toda la vida enamorada de su novio, de con quien no le permitieron estar con él porque pues no tenía, digamos, la posición económica, cosa que todavía aún se da, ¿no? De que de repente hay relaciones en que los papás, ay, no, hija, ¿cómo? Se da más en yo creo que en las chicas que en los chicos, que no, hija, ¿cómo te vas a fijar en ese muchacho si no tiene ni en qué caerse muerto? Así por malas expresiones o qué te va a dar, o sea, tú estás acostumbrada a otra buena vida, el qué futuro te espera, sin pensar en que en el día de mañana, pues la situación económica puede mejorar, ¿no? Pero aquí la pregunta es, ¿amamos en libertad? ¿Qué es el amor en libertad? Yo creo que es eso de decir por decisión propia, quiero, pero aquí viene otra situación, chicas, y público en general. Yo creo que todos, ahí lo estuvimos platicando nosotras en WhatsApp.
donde quién no desea un amor de caricatura, de cuento de hadas, donde vivieron el felices para siempre, ¿no? Yo creo que todos en algún momento, pues desde que empiezas un noviazgo, sueñas, a lo mejor si quieres mucho a tu novio, así dices, ay, sueñas con el vestido largo y a lo mejor no en un castillo, pero sí tu casita bonita, bien arregladita, pero nunca tiene uno en la mente que no todo es felicidad, que no todo es una belleza, sino que siempre van surgiendo circunstancias de lo que viene siendo pues problemas económicos, enfermedades, problemas familiares que muchas veces no nos incumben a nosotros, pero te arrastran. Y pues muchas veces, no sé si han escuchado esto, pero por ejemplo, hay familias donde el papá o los papás del novio no se quieren con los papás de la novia. Y pues ya ese simplemente es el hecho de que les van a estar atormentando toda la vida. Bueno, pero es que ahí no te estás casando con el papá ni con la familia, te estás casando con él. O sea, y en ese punto, y ahí sí te lo digo, su familia por un lado, mi familia por uno, porque yo no me estoy casando con la familia. Exacto, pero cuando no aprenden a diferenciar en alguna parte, para los dos son, cuando tú estás y él está es que de acuerdo. Es que creo que en ese punto, Clau, es si te estás dando cuenta desde el noviazgo que te estás casando con la familia y si la familia no te quiere, pues mamá, ¿qué haces ahí? O papá, ¿qué haces ahí? La verdad es que lo que tienes que hacer es huir porque nunca se van a dejar de meter. Ajá. Y pues ahí ya ahí es más como que decisión de la otra pareja si se casa o no se casa contigo, porque la verdad eso de casarte con la familia no es nada está bueno. Caño. Sí, definitivamente. Casarse con la familia. ¿No? O sea, es que no es no es sano, ¿no? Por eso ahí el dicho que dicen que entre más lejos del sol y de la familia es mucho mejor. Sí. Pues sí. ¿Es algo que quieran agregar, chicas? No, pues ya lo dijiste todo, se acabó el tema. Ya vámonos. El tema más corto de la de café entre amigas. ¿Grabaron por compromiso o qué pedo? Pues amiga, no te lo queríamos decir, pero ya dijiste todo. No, yo ya sé que tú querías el ese de los shots. ¿De cuál shot? No, yo no quería nada de... No, ahora no tengo ni siquiera. Ayer traía cruda, ayer me la curé. Sí, que ya ves que me dijiste que estaba, escupiste tu cuba. Sí, no manches, es que te la jalas, Mara. Es que si no nos siguen en Facebook, allá se enterarán todo lo que nos publica Clau. No, ay, pues mira, yo digo que, pues sí, ¿quién más es la mala influencia? Díganme, muchachas, ¿quién es la mala influencia del grupo? La mamá Clau. ¿Ya ves? ¿Ya ves? No, esto es un complot. ¿No? Pues yo digo, Clau, bueno, principalmente es de que creo que no es tanto si los papás te ordenan. Creo que ya estamos muy adelantados y creo que ya tú ya decides si te casas con esa persona o no. Creo más que nada es de que si tú tomaste la decisión correcta con quién te casaste. Porque vamos a ser sinceros, y más cuando te casas muy chico, tomas decisiones a lo mejor muy apresuradas. Y desgraciadamente, y es un tema que estaba hablando hace ratito con una amiga, es un tema demasiado a veces fuerte porque muchas veces, ¿por qué te casas tan chica? Vamos a ser sinceras, algunas veces te casas porque quieres romper con algún ciclo, quieres romper con algo que está pasando dentro de tu casa, o nada más te casaste por la sencilla razón de que se te echaron las ganas. Pero cuando te casas de una manera apresurada, o cuando te casas porque se te hinchó la gana, créeme que es ahí donde luego te das topes en la pared de que la relación no funcionó. Entonces, cuando la relación no funciona,
desgraciadamente pasan demasiadas cosas y no vamos no vamos tan lejos, te separas. Yo te lo dije alguna ocasión, no sé en tu caso, en mi caso, o no sé en el caso de ustedes, chicas, yo me junté a los 16 años y al final de cuentas sí tomé como que la persona correcta a la cual yo me quería casar, pero desgraciadamente no te casas o no me casé con mi marido, me junté con su familia. Y su familia, desgraciadamente, es una familia muy, muy tóxica a mi punto de vista. Los tíos son algo aberrantes. ¿Y por qué lo digo? Porque sus tíos todos, o sea, no hubo uno el que no quería echarme. Ya fuera el que lo conocí junto con mi marido o los otros que tenía. Entonces, yo lo que sí le dije a mi marido es, ¿sabes qué? Nos tenemos que ir de esta casa porque nuestro matrimonio se va a ir al huevo. Yo les había comentado que mi relación fue una infidelidad, pero esta infidelidad fue a raíz de que su mamá lo incitaba, y no nada más su mamá, su abuelita también. Y entonces, hagan de cuenta que su abuelita decía, no, es que esta mujer no vale la pena para ti, esta mujer es muy payasa, no se come ciertas cosas, es que ella si no es de marca no se lo pone, es que ella ciertas cosas. Sí había cosas que yo te puedo decir que en su momento y hasta la fecha no como si no es de algo o de una marca en específico, y no vamos lejos, la Capsup. Yo no te como Capsup más que sea Heinz, pero porque no me gusta el sabor de las demás. Y así como yo soy libre de escoger qué Capsup me voy a comer, creo que tú estás en la plena libertad de escoger con qué pareja te quieres casar. Y en este punto su mamá, ella quería una persona escogida por ella. Y en este caso mi marido escogió una persona escogida por él y yo escogí a mi marido porque yo lo quise. Entonces, su mamá tiró por viaje, déjala, quítala a los niños, la cambias por otra persona. Y para esto, pues sus amistades, todos tenían amantes, sin excepción. Pues, ¿qué vas a ver el comportamiento? Tú, un chamaco queriendo vivir, un chamaco que mamá te está dando la pauta, abuela te está dando la pauta y amigos te están dando la pauta. ¿Qué es lo que pasó? Una infidelidad. Pero, ¿qué es lo que pasa contra la otra portada? O sea, con la otra contraparte. Tú eres feliz. Pero ¿y qué pasaba conmigo? Y eso lo vengo a decir no solamente porque a mí me pasó, lo vengo y lo digo porque así como a mí me pasó, pudo haber sido al revés con mi marido, pudo haber sido yo. Y como se lo dije un día a mi marido, pudo haber sido mi mamá la que me incitaría a engañarte, pero de mí dependía si yo decido engañarte. Tú decidiste engañarme, pues asumes las consecuencias. ¿Qué es lo que pasó? Yo les dije, y se los comenté a ustedes en una ocasión, que pues mi marido me engaña, pues yo no aguanto la infidelidad, porque yo como le dije a mi marido y como se lo dije a su mamá, el día que su hijo me engañe, usted va a venir de rodillas a pedirme perdón que yo regrese con su hijo. Ella me dijo, no, yo jamás en la vida te voy a regresar ni que tuvieras las nalgas de oro. Y yo le dije, pues no las tengo de oro, pero pues tan chingonas. Más de tres y andan detrás de ellas. Entonces, pues pasó, pues sí, dicho y hecho, su mamá pidiéndome perdón, pues mi mamá no sabía y hasta la fecha apenas le he contado lo que yo he vivido, lo que viví con mi marido. Mi mamá me dijo, ¿por qué no me contaste todo eso? O sea, yo no te hubiera dejado que siguieras con él. Pero como mi papá vivía, mi papá era una persona como que más prudente y pues no, en él su vida iba a querer que su hija pues terminara dejada, ¿no? O sea, ¿cómo su hija, su única hija, ¿no? ¿Cómo iba a terminar dejada? Entonces, yo te lo puedo decir así, que yo conocí a una persona de la cual, y mi marido tiene conciencia, porque fue un amigo de mi marido, con el cual yo congenié, pero demasiado, o sea, demasiado bien. O sea, ustedes no se imaginan lo también que él y yo congeniamos, el gran amor y el gran aprecio que llegamos a tener,
porque es un amor, de verdad, no sé si ustedes han visto o han sabido de que hay un dicho que dice, si realmente lo amas, hasta verlo con otra persona te va a hacer feliz a ti, si realmente fue amor. Y realmente, pues, nosotros nunca pasó nada entre nosotros, porque todo mundo, le decía a mi marido que él y yo, algo que ver ahí. Y él, por respeto, como siempre él me lo dijo, es que tú no eres, por así decirlo, él siempre me decía, tú no eres como las demás. Él en ocasiones me llegaba a decir, tú eres un estuche de monerías. Tú puedes abrir una cajita así bien bonita por fuera y cuando la abres te das cuenta de que vales muchísimo como persona. Y yo no voy a hacer que tu marido te baje de ese pedestal que yo te tengo. Y él, precisamente él se lo dijo a mi marido cuando él vio que me engañaba, que cómo era posible que me cambiara por una persona que a él se le insinuaba. Porque la persona con la que mi marido me engañó se le insinuaba a él. Entonces, pues en ese entonces, como yo no conocía a más personas, un día yo le dije a mi marido, ¿sabes qué? Mira, yo soy tan así que el día que yo te cambie por alguien, no te voy a cambiar por uno casado, ni por uno viudo, ni por uno divorciado, te voy a cambiar por un soltero, a alguien que yo no tenga que pelearle nada ni con nadie. Para esto, pues él pensaba que iba a ser con él, y todo mundo pensaba que era con él, porque como él y yo platicábamos, él y yo congeniábamos, llegábamos a fiestas, y yo y él no nos separábamos, o sea, éramos así como que inseparables. Él se expresaba muy bien de mí, yo me expresaba muy bien de él, y sí, no te voy a mentir, sí hubo en cierto punto en donde los dos nos dijimos que los dos nos queríamos, que los dos, pues, a mí me gustaba él y yo le gustaba a él, pero todo se quedó ahí y nunca pudo florecer por mi marido, porque él me decía, es que cómo, si eso a mí, soy su amigo, porque él nos presentó, y no eran tan amigos, o sea, eran conocidos, y nada más porque él me lo presentó porque eran compañeros de trabajo, y yo también decía, no, pues, cómo, si es su amigo, o sea. Y un día llega mi marido y me dice, no, es que tú andas con fulano, que quién sabe qué. Y yo ahí fue cuando me tragué mis palabras y le dije, ¿sabes qué? Voy a hacer lo que yo quiera hacer y con quien yo quiera hacer, pero no tengo necesidad de que tú vengas y me lo presentes a mí. Yo tengo las armas suficientes para conocer a un desconocido y que ese desconocido soltero se fije en mí. Por esa razón, mira, nunca, nunca, y de verdad nunca ha pasado nada con esta persona. Siempre nos quedamos así como que con la incógnita. Hasta la fecha, o sea, yo me quedé soltera, separada, y él estuvo, en ese transcurso que yo estuve separada, él estuvo con otra persona, y yo estuve con otra persona, y también fue un soltero. Y esa es la única relación, o sea, que mi marido conoce que realmente yo tuve una relación. Pero ahora lo que voy, no pude amar libremente y entiendo esta situación porque muchas veces es el qué dirán. El qué dirán. Yo no pude amar libremente porque yo dije, su familia lo conocía esta persona porque fue muchas veces a la casa y no iba por mi marido, iba por mí porque yo le decía, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacerle fiesta a mis hijos, ven, te invito. Y pues él llegaba y se ponía a platicar conmigo y todo. Y hasta la fecha es cuestión que él me dice, ¿sabes qué, Liz? Te quiero, pero te quiero muchísimo. Y siempre, siempre vas a saber que cuentas conmigo. Yo te puedo decir que eres el amor más puro que yo he tenido, pero yo sé que tú tienes una relación y yo no me voy a meter. Y de igual manera, yo sé que lo quiero y es un amor diferente porque le siento amor, pero no amor de pareja. En este punto le siento un amor de amistad, pero de esa amistad de que tú sabes que vas a estar en las peores y con una llamada sabes que te van a ofrecer todo, todo, que nunca te van a dejar solo. Así lo siento. Y créanme que es un amor tan bonito y yo sé que él está casado y cuando él me dijo, ¿sabes qué? Es que ya me casé.
pues sí fue como que, ¿qué hubiese pasado si yo me hubiera casado con él? Pero fue también así como de, pues soy feliz porque él es feliz. Y no tengo por qué ser egoísta porque él sabía que yo había regresado con mi marido. Y nada más lo único que me dijo, si tú regresas con él, sabes a lo que te atienes y sabes si tú vas a estar bien o vas a estar mal. Pero haz las cosas adecuadas a ti y a que sean beneficiosas para tus hijos. Y como él me lo dijo y siempre me lo dijo, porque sabes que tú y yo nunca va a existir nada, nunca podrá existir nada, por la sencilla razón de que te respeto tanto, y si yo anduviera contigo, digamos que lo que yo siento por ti, lo que yo veo por ti, y en el punto que te tenemos, tanto tu marido, como tus hijos, como las personas que te conocen, pues se vendría abajo. Más que nada fue como que más darme mi lugar, y fue como que no se perdiera mi reputación. Pero desgraciadamente muchas veces por el qué dirán, perdemos muchas cosas. Y me estoy muriendo así chingado frío. No, es que sí, tienes razón. Y uno de los puntos también puede ser, ¿me regalan un café? El miedo de arruinar algo bonito, ¿no? También, de repente. A lo mejor no en tu caso, pero en otras situaciones donde pues son amigos y como que se gustan, pero tienen miedo de intentarlo porque vayan a arruinar esa bonita amistad. Mejor se quedan así como en el mejor sigamos siendo amigos, porque si posiblemente no funciona, se va a arruinar esta bonita amistad y vamos a terminar dejándonos de hablar, y mejor dejémoslo así como amigos. Sí, efectivamente, sí, es que yo, bueno, yo ahorita se los digo, yo sé que con esta persona jamás en la vida va a haber algo, y hasta mis hijos, o sea, mis hijos siempre me lo han dicho, inclusive mi hijo siempre me dice, oye, mamá, pero ¿por qué no te quedaste con fulano de tal? Si yo veía que tú y él, o sea, se llevan tan bien, o sea, y yo puedo platicar con él las horas de cualquier tema, me dice, veo que te llevas tan bien con él. Dice, ¿podría decirse que tú eres la versión de él, pero en mujer, y él es la versión tuya, pero en hombre? Y los dos somos del mismo mes, 10 días de diferencia. Primero el 10 y yo el 20. Entonces, me dice, son tan iguales que yo no sé por qué no te quedaste con él. O sea, yo no me, y me lo ha dicho mi hijo, yo no me hubiera opuesto, ni creo que mi hermana se hubiera puesto si tú te hubieras quedado con él. Le digo, tú no, pero tu papá sí. Y fue más como cuestión reputación. Es como el dicho, ¿no? Yo tuviera novio, pero mi marido no me deja. Ajá, yo tuviera, pero no me deja. No, y créeme que estoy mejor así, porque yo sé que al final de cuentas él va a tener relaciones, o bueno, ahorita ya se casó, y créeme que yo estoy libre de hablarle a su mujer y él está libre de hablarle a mi marido. Inclusive cuando se llegan a topar, los dos se saludan bien sin problema, porque yo siempre se lo dejé en claro, y él también, o sea, siempre se lo dejamos en claro de que los dos nos respetábamos. Una cosa es que nos quisiéramos y que esa amistad a lo mejor llevara algo más, pero se apagó, o sea, todo se calmó, todo se quedó así como que entendemos la situación y somos grandes y somos maduros, ¿eh? Se enfrió. Sí, o sea, y al final de cuentas los dos nos queremos muchísimo como grandes amigos, y yo tengo la conciencia tranquila porque el día que yo vea a su mujer, pues yo no tengo ni siquiera por qué agachar la cabeza, sino al contrario, ¿no? El día de mañana que su mujer me diga algo, pues ¿sabes qué? Pues yo lo respeto, y tanto así es porque él sabe que yo estoy casada y tú estás casada, y como yo siempre y él siempre me lo ha dicho, o sea, tú no eres para ser la amante ni tener amantes, tú eres para ser la cabeza, tú eres para que tengas tu cabeza y que nadie te ande peleando nada. Entonces, como que también en parte es él el que luego me levante la autoestima, digámoslo así. No, pues sí. ¿Tú, Rox? No, que ella tampoco pues tiene novio. Escuchando atentamente y aprendiendo. ¿Qué dice? No, hombre, ¿seguimos acá o vamos ya a otro canal? No, pues hablen tantito y nos vamos. Ah, ok. Bueno, ahora sí que tomando el tema que decías de que pues a veces sí, la familia pues no te quiere, y mi esposo ahora sí que
sería, en mi caso, pues la verdad, su mamá, no me quería a mí, por, pues, así que la novia. Tampoco queremos a su mamá, a su suegra de Rox. No, ya en paz descanse. ¡Ay! Ah, bueno, pero de todas maneras, no la queremos. Pero la cosa es que, porque él, había tenido una, ahora sí que una relación un poquito seria antes de conocerme a mí. Incluso, pues, yo lo conocí a él cuando andaba con esa muchacha. Y incluso él me dijo a mí que se pensaba, pues, casar con ella, ¿no? Con el tiempo, no, pero éramos amigos en ese tiempo todavía. Entonces ya discordia, Rob. Obviamente pasaron muchísimas cosas y después me dijeron a mí que ahora sí que mi esposo pues quería conmigo, ¿no? Y yo pues no, pues es que él tiene novia, o sea, no me quise yo meter, ¿no? Pero se fueron dando las cosas. Y mi esposo pues las corta esa dando, muchacha. Rox. Mi esposo deja a la muchacha y empezamos a andar nosotros. Por una persona llamada Rox. Sí, pero el problema fue que la muchacha seguía yendo a casa de mi suegra. Ay, típico. Entonces obviamente entre ellas bien. Había pues un vínculo, ¿no? Se llevaba bien. Obviamente sí. Sí, o sea, y obviamente la veían como la futura nuera. Entonces, si yo llego y como que, pues, quítate porque ahora voy yo. Entonces, como que, entre comillas, pues, no fui muy bien aceptada por la familia, ¿no? Ahora sí, mis cuñados sí, un amor, siempre ahora sí me trataron bien. Pero, pues, mi suegra sí me hacía ahora sí que ver. Y porque era una persona, la verdad, ahora sí que decía lo que pensaba. Y cuando una vez que me presentó, dice, pues no era la que yo quería, así en mi cara. Entonces, ahora sí que sí me lo hacía sentir, ¿no? Ver, pues ahora sí que con indiferencia, pero pues poco a poco ahora sí que pues me la fui ganando con los años, ¿eh? No creas que así de, ay, al año ya me quiso, no, pasaron muchos, muchos años. Entonces sí. Aunque uno no quiera casarse con la familia, pero pues es que sí influye. Y más, por ejemplo, cuando es la mamá, aunque no quieras, ahora sí, ahora con las nueras de mi hijo, ahora sí, yo me veo, ¿no? En el papel de la suegra. Ya te desquitas con ellas. Entonces trato yo de no meterme, pero pues sí de decirle a mi hijo, no, hijo, mira, piensa bien las cosas. Esa no la quiero. Mira, ahora sí que aunque yo no quisiera, yo ahora sí a la que él quisiera, pues la tengo que aceptar, ¿no? A todas las novias que él ha traído a mi casa, a toditas las he tratado bien, he sido amable, educada, nunca les he hecho una grosería. A pesar de que han terminado así como perros y gatos. Te conviene, así para que se suscriban. Con la mayoría todavía así como que me sigo llevando, menos con la última que fue la que ahora sí me lo despedazó. Es así, no le hablo, pero a las anteriores sí, hasta por Facebook éramos amigas, por el Instagram. Hasta o sea, que ellos ya terminaron su relación, pero yo mi relación sigue con ella. Eres la suegra que todas quieren, amiga. Ándale, de comillas. Y sí hubo, ahora sí que jovencitas con las que yo hubiera querido, pues que hablando de eso, quedara, ya me acordé, ¿no? Pero, ya, pues, me acordé ya me no acordé. No se pudo, pues ni modo. Saraí dice que va a contar ella su historia. Mi experiencia, ahora va Saraí. Es que me acordé de algo, pero no. No, ahora está lo dices. Prohibido. No, pero es que es otra cosa, luego mejor les digo a ustedes. Ok. En cuestión de hablando de mí, pues, ahora sí que yo con que tuve que convivir es con la hermana, una hermana de mi esposo, y como que sí era así medio especial. Al principio sí como que quería crear conflictos y todo, pero mi esposo siempre me dio mi lugar, la verdad, y mejor decidimos separarnos de su familia, pues, como que convivimos más con mi familia. Mi esposo convive más con mis papás. Y ahí sí, la verdad, siempre creé ese vínculo de que es separado.
sea, podemos vivir en la misma casa, pero cada quien con sus problemas, cada quien con sus cosas. Yo no me meto y ellos no se meten y todos en paz. Así que así lo hemos manejado nosotros y la verdad es que nunca hemos tenido ningún problema en ningún aspecto, a pesar de vivir bajo el mismo techo. O sea, siempre hemos mantenido los límites, pues, de que aunque son mis papás y aunque él es mi esposo, o sea, cada quien tiene su lugar, con respeto y así, la verdad. Pero con la familia de mi esposo, la verdad es que al principio sí. Sí, me decían cada cosa. Cuando él se iba, me decían a mí, no, es que Saraí, tú hiciste esto, o tú, esto fue tu culpa, o así. Porque teníamos un negocio de comida, juntos. Entonces, cuando mi esposo se iba, a mí me decían, y ya yo llegaba y le digo, ay, es que tu hermana me dijo esto y lo otro. Y me dice, no le hagas caso, no es cierto. Y él la enfrentaba, pues, me defendía, me creía a mí y así. Y fue que ya su hermana se fue dando cuenta que pues que no se iba a poder meter ella en la relación. Aunque me quisiera perjudicar, no lo iba a lograr porque él me daba siempre me ha dado mi lugar, así como yo también le doy su lugar a él. Y pues viendo así como lo que contaba esta de Liz, y hablando del tema de que es amar en libertad, pues antes de mi esposo, pues yo tuve un par de novios. Y y bueno, más un par. Sí. Y y pues con uno de ellos, como que pues acabé un poquito mal, o sea, para el momento de terminar la relación, pero luego ya olvidamos todo y como que había una amistad, cierta amistad. El cariño siguió, pues. A eso es lo que voy. Y entonces como que él no perdía las esperanzas, pero pues yo ya, ahora sí que cuando ya se cierra un capítulo, ya, no lo vuelvo a abrir. Y así yo seguí mi vida, él se casó, todo. Y él, pero así como dicen, como que poniéndome en lugar de él, pues él no vivía en un amor en libertad, porque pues nada más se casó como, pues por un escape, por estar con alguien, por tener una compañía, o por qué sé yo, ¿no? Eso es lo que yo pienso, porque él siempre me buscaba, o así cuando nos veíamos, porque vivimos en la misma, en el mismo rumbo, por el mismo rumbo. Entonces él a veces me veía o me platicaba y me decía así cosas de que me quería y que no perdía las esperanzas y así. Y yo, ¿cómo? Pero si tú ya estás casado y así. Pero él no tiene hijos ni nada. Y ya cuando yo me casé, él como que todavía seguía. A ver, permíteme, porque ya llegó mi esposo. Ahorita regreso. Sigan ustedes. Sí, es bien difícil. No solamente es el de amar en libertad al principio de iniciar una relación, ¿no? Sino que también después, ya estando en la relación, que muchas veces se va apagando la llama, porque pues ya sea que surjan situaciones, no sé, faltas de respeto, como mencionabas, infidelidades, a lo mejor falta de atención, el que se esté entromete y entromete la familia y que alguna de las partes, en caso de que sea de tu pareja, pues que él no les diga, ¿saben qué? No se metan, o sea, que ponga un alto, o en el caso también a veces de la mujer, que también se mete la suegra, y que también tú no le pongas un alto, así como que, a ver, espérate, mamá, tú no te metas, es mi familia, es mi relación, yo tengo que tratar de solucionarlo, pues se va como que enfriando también la relación, y pues de repente se llega a dar que pues se pierde el amor, y ya te queda ahí como por costumbre, ¿no? También, pero pues ya, ¿qué les parece si de este tema seguimos hablando ahora ahí en la casita de mi bella Rox? Ok. Entonces, muchas gracias por habernos acompañado y nos vamos ahí a la casita de mi hermosa Rox con la segunda parte porque se está poniendo muy, muy interesante. Bye. Bye. Bye.